El Caribe mexicano alberga paisajes de ensueño en sus profundidades. Montañas submarinas salpicadas de vida de colores que constituyen el gran arrecife mesoamericano. El pilar de estas formaciones es el coral. Sin embargo, los corales son muy sensibles y los cambios de temperatura en los mares están comprometiendo su existencia. Esta es la historia de un perspicaz grupo de científicos que decidieron dar vida a los corales en sus laboratorios, cultivándolos para su reintroducción al mar. Pero lo que tenemos es uno de los ecosistemas más diversos, construido fundamentalmente por una gran variedad de organismos que tienen la habilidad de calcificar. Porque podemos tener presencia de corales y no formar un arrecife. Solamente unas cuantas especies son capaces de depositar carbonato de calcio a tasas mayores con las que se erosiona. Entonces, estos arrecifes, a escala global, debe haber unas 750 especies de corales. Es un invertebrado que tiene dentro de sus tejidos básicamente plantas, son algas pequeñas. La planta toma la energía del sol, lo convierte en compuestos que le pasa al coral. Y este coral crece y deposita un esqueleto que es básicamente se ve como una roca. Sí, un coral es la combinación de eso, de un alga, se llama Cymbiodinium, que vive dentro de un animal. Ahora, estas estructuras, las estructuras carbonatadas que producen, pues forman verdaderas montañas. Por ejemplo, la barrera arrecifal mesoamericana es capaz de disipar el 99% de la energía del oleaje durante un huracán y lo disipa como ruido. Esa energía no llega a la costa. Todavía sabemos muy poco sobre estos organismos y sobre los elementos que determinan su gran éxito evolutivo, porque son organismos que han estado en este planeta, llevan más de 300 millones de años, pero a la vez se han mostrado enormemente frágiles a condiciones, por ejemplo, de anomalías de un grado, de dos grados. Una propiedad espectacular que tienen los corales es que ellos son capaces de absorber la luz con muchísima eficiencia. Las algas que viven dentro de los corales se encuentran enfrente de un reflector. La luz pasa por una capa de tejido, rebota en el esqueleto blanco de los corales y se forma una capa homogénea. El problema es cuando subimos la temperatura arriba del óptimo, esta eficiencia para procesar la luz se vuelve en contra de los corales mismos. La respuesta ante la temperatura es que baja su tasa de fotosíntesis, pero siguen capturando la misma cantidad de luz. Y entonces, cuando hay un estrés térmico, disminuye el número de algas y esto hace que las cosas sean aún peor. Hasta que se desarrolla un fenómeno conocido como blanqueamiento de coral. Necesitamos entender por qué estas poblaciones se han reducido tanto y sanar las condiciones que han llevado a llegar a esta situación, ¿no? Teníamos cerca del 30% de cobertura de corales en los arrecifes, ahora no creo que tengamos más allá del 5%. Eso es lo que hemos perdido en Quintana Roo. Por ejemplo, aquí en el Caribe se intenta propagar una especie que es fundamental para el crecimiento del arrecife, que se llama Acropora palmata. Trabajamos con esta especie porque es probablemente, al menos en mi opinión, la especie más importante del Caribe, dado que crece en la cresta del arrecife y absorbe la energía del oleaje. Y también trabajamos con otra especie, Orbicella fabiolata, que se llama el coral montañoso. Y esta especie es importante porque produce colonias muy grandes. El nivel que podemos hacerlo es una escala muy, muy pequeña. No hemos logrado restaurar un arrecife en su sentido amplio, ¿no? Pero creo que es una de las estrategias que puede ser más importante y con las posibilidades de hacer repoblación a partir de reclutas sexuales. Que es diferente a la mayoría de proyectos que hacen restauración de arrecifes en donde usan fragmentos de corales. Mientras que nosotros nos damos la tarea de colectar estos gametos, producir los corales desde chiquitos hasta que ya están un poco más grandes
y ya los sembramos en arrecifes. A la vez de que estamos haciendo esas investigaciones, tenemos que entender por qué estamos en esta situación y cómo podemos corregir esto, porque no tiene caso hacer proyectos de restauración si no estamos sanando el ambiente en donde están creciendo o luchando a vivir los corales. Básicamente, lo que no sabemos es todo lo que todavía nos tiene por desvelar este ambiente natural, que por su complejidad, por su diversidad y sobre todo por su antigüedad también, ha creado ahí una fuente de información que todavía no tenemos ni un 10%, ni me atrevería a decir incluso menos, de todo todo su potencial. Entonces, si lo perdemos, nos vamos a encontrar con que ni siquiera vamos a valorar lo que perdimos, ¿no? Finalmente, los arrecifes están debajo del agua y no se ven, y entonces no están dentro de nuestro imaginario cultural como parte de nuestras riquezas, ¿no? Pues creo que es muy importante el que la sociedad se dé cuenta de que son muy importantes, que es una parte fundamental de nuestro patrimonio, que el arrecife mesoamericano pues representa un ingreso de dinero al país extraordinario, ¿no? Que la industria turística es dependiente del bienestar de estos ecosistemas. La historia de los científicos que siembran coral para restaurar los arrecifes es un proyecto que contribuye a la conservación de los mares mexicanos.